Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión del Ateneo de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura, que como sabéis está organizada por la Cátedra Sanca de Desarrollo Tecnológico. Esta es la sesión 234, por lo cual ya llevamos unos cuantos años con el tema, con diferentes nombres. Hoy tenemos la suerte de contar con un exalumno del centro, entonces el Centro Politécnico Superior de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura, Ignacio Correas, que es CEO y fundador de Estancia Real Limitada. Le va a presentar y moderar pues una persona que creo que todos reconocemos, ¿no? Felipe Petri. Felipe Petri es, como dice, actualmente catedrático de matemática aplicada de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura, pero como me imagino que todos sabrán, ha sido rector de la Universidad de Zaragoza, ha sido director general de universidades, secretario general de investigación y ahora está a cargo del campus de excelencia Ibero. Entonces, cuando quieras, Felipe, puedes empezar. Muchas gracias, director. Buenas tardes. Agradecer en primer lugar a la Cátedra Sanca la oportunidad que me dais de estar aquí. Era una cosa que me gusta mucho y es hablar bien de Nacho, aunque Ignacio, por lo tanto, como lo habéis puesto fácil, y como tampoco quiero extenderme demasiado, pues al menos a modo de introducción decir que yo de Nacho hablo mucho y bien en todos los sitios en donde puedo. Lo hago, como digo, con frecuencia, pero sobre todo lo hago con orgullo. Y es porque para mí pues es una referencia, representa una historia de éxito profesional, pero sobre todo representa una historia de dedicación y de esfuerzo. Y cuando, como es mi caso, he tenido la gran oportunidad de observar cómo se ha ido forjando desde su infancia pues esta personalidad que admiro, pues creo que tengo la obligación de estar orgulloso, pero además de manifestar, en este caso ante todos vosotros, ese orgullo que siento por haber conocido la trayectoria de Nacho. Creo que estamos en una tierra en la que no manifestamos orgullo por los éxitos de los demás como deberíamos hacerlo. En este caso, que creo que tengo una enorme suerte pudiendo hablar aquí y presentar a Nacho, pues lo estoy haciendo con un sentimiento de orgullo y de satisfacción. Y como yo esta palabra de emprender, o espíritu emprendedor, o lo que son los emprendedores, que creo que son expresiones que están muy de moda, que están en todos los discursos, pero que deberían estar un poco más en la realidad y en los apoyos institucionales, como respuesta a ese esfuerzo personal que están haciendo los emprendedores, y dado que estamos en el marco de una cátedra de colaboración de la Universidad de Zaragoza con Sanca, es la Cátedra Sanca, pues me permitiréis que tenga al menos una referencia de agradecimiento y reconocimiento al líder de esa actividad empresarial que para mí significa un auténtico emprendedor. Yo sé que ahora el espíritu emprendedor lo vemos reflejado en personas del perfil de Nacho, pero que hace bastantes años pues había otro perfil de emprendedor, que esta Cátedra Sanca ha sido una muestra de generosidad y de colaboración y de reconocimiento a la universidad desde un liderazgo de todos los proyectos profesionales y empresariales
del grupo Sankar. Por eso también un reconocimiento para ellos. La segunda reflexión que quiero hacer es que cuando veo que hay palabras que se están desgastando de tanto usarlas, pero que no nos las encontramos en la realidad como debería ser, otro ejemplo es la palabra excelencia. Suelo ir al diccionario de la Real Academia, por lo menos porque un maestro bueno que tuve en mi infancia me decía que había que hablar con propiedad y utilizar las palabras con el significado que realmente tienen. Y emprender, dice en una de sus acepciones el diccionario de la Real Academia, que es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, una empresa, pero especialmente si encierra dificultad o peligro. Y la segunda acepción, a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque es más utilizada en Aragón sobre todo que la primera, es acometer a alguien para importunarlo, reprenderlo, suplicarlo o reñir con él. Lo primero que quiero decir es que se trata del primer espíritu. Que del segundo ya tenemos muchos ejemplos y que vamos a la verdadera acepción del significado de ese espíritu emprendedor. Y en ese espíritu, pues de Ignacio tengo que decir, ya lo ha dicho el director, desde luego es titulado de esta casa, no un titulado cualquiera, es un titulado con buen expediente, pero al menos permitirme que destaque pues alguna cuestión. Que yo sepa, es uno de los primeros estudiantes que estuvieron dispuestos a participar en un programa de doble titulación. En su caso, pues compartió la titulación con la Escuela Central de Lille. Es la modalidad de conseguir con un esfuerzo adicional una doble titulación con las competencias que lleva consigo la titulación del país, en este caso Francia, y el título correspondiente de ingeniero industrial, especialidad electrónica, que es lo que hiciste en esta casa. Inició su carrera profesional en una empresa informática en Finlandia. No es un sitio por azar, es la cuna de Linux, que tiene mucho que ver con lo que hoy nos va a contar. Allí, entiendo yo, que se contagió de ese espíritu, porque es un espíritu, porque es una forma de entender las nuevas tecnologías y las propias metodologías de desarrollo en código abierto. Luego me referiré a lo que para mí significa esa forma de trabajar. Y es también una excepción porque es de las personas que muchas veces hablamos de los Erasmus y de los que se nos van por Europa y que no vuelven, y que además echan novia en el sitio y que se quedan allí. En el caso de Nacho, también excepción, que se vino para casa. Y vino para casa y habla de su casa y de su Aragón y de su Zaragoza con orgullo, porque yo lo veo comprometido con el desarrollo de la sociedad que ha invertido en él. Y yo eso es lo que veo, quizás no lo explicita así, pero en ese sentimiento de orgullo por Zaragoza y de hacer tejido productivo aquí, pues yo creo que también está esa componente. Desde luego tiene experiencia profesional, pero lo más importante y lo que nos trae aquí es que él funda la actual Central, a la que ya también el director ha hecho referencia. Al menos unos datos: 50.000 descargas mensuales. Se ha convertido en uno de los principales proyectos empresariales en código abierto y, como me gusta decir en voz alta, que le planta cara a Microsoft, que se sienta de igual a igual. Aquí donde se ve a Nacho Correas, que sigue ubicada en Zaragoza, que cuenta con capital riesgo, y su charla tiene mucho que ver con esa componente de financiación de proyectos emprendedores, cuenta con capital riesgo finlandés. Su plantilla, que debe andar rondando los 30 empleados, pues las nacionalidades que yo le oigo nombrar, desde luego hay australianos, hay polacos, hay búlgaros, hay franceses, finlandeses, algún español que otro, y cómo no va a ser un orgullo este proyecto empresarial en donde estamos, con lo que significa esa plantilla y con lo que significa de esa suma de lo local y de lo global, porque claro, está localizada, pero un ejemplo mejor de comercialización internacional pues no creo que encontremos. Y yo, que siempre he estado preocupado, me sigue preocupando, y el tiempo que me quede de trabajar en esta casa, pues seguiré intentándolo por todos los medios, pues diseñamos unos planes de estudios, que enseñamos unos contenidos que van encaminados a que desarrollen nuestros estudiantes unas capacidades, hemos dado con esa palabra, de conocimientos, capacidades, competencias, atribuciones, también mucha palabra de discurso,
pero es que yo siempre me pregunto que en dónde se forma en espíritu emprendedor y que quién enseña a ser emprendedor. Y me pregunto que quién ha sido el que le ha enseñado a Nacho a ser emprendedor. Y creo que aquí hay una componente personal, una cuestión me atrevería a decir aquí hoy también, dado que está mi buen amigo José Manuel Correa, su padre y su madre María Luisa, pues hay una componente también genética, seguro, pero creo que también hay una componente de formación en valores que, junto al sistema educativo, al que se le echa y se le reprocha tantas cosas, pues yo creo que la componente de lo que es la formación en esas ganas de trabajar, en esas ganas de voluntad de esfuerzo, en esas ganas de prosperar, en esas ganas de comprometerse con proyectos interesantes, pues yo me atrevería a decir públicamente que también querría reconocer aquí, en este perfil profesional que vamos a conocer de un auténtico emprendedor, pues también ha habido una labor de formación en ese espíritu emprendedor, en la propia familia y en los ambientes educativos por los que Ignacio ha pasado. De Nacho yo podría seguir hablando mucho, pero como leyendo también algunas cuestiones de lo que es un emprendedor, pues me he encontrado con un párrafo que dice muchas cosas que las veo en Nacho, lo voy a leer. Y dice que un emprendedor es un ser que tiene las siguientes características. Es alguien con intuición, es alguien organizado, es un buen líder, es un inconformista, a veces un pelín obsesivo, le gusta tomar riesgos pero calculados, los hábitos son la curiosidad, la observación y el estar continuamente experimentando, flexible en la toma de decisiones y sobre todo su gran valor es la adaptabilidad a los continuos cambios y situaciones que seguro que se le están presentando. Yo sé que la charla que se anuncia en esas seis fases de lo que es desarrollar un proyecto emprendedor, desde lo que es generar una idea, a veces también me encuentro con gente que considera que empezar a hacer la carrera de emprendedor es buscar financiación y luego ya pondré la idea. A fracasar, seguro. Primero estará la idea, la iniciativa, luego estará el plan de negocio, el estudio de viabilidad, y creo que hoy se va a centrar en un auténtico problema que es el tema de la financiación, y se va a centrar en lo que es la participación de capital riesgo. Y en esta componente yo creo que en otros países donde el espíritu emprendedor se cuida más y se forma más a futuros emprendedores, pues yo creo que hay mucho por avanzar. Aquí la sociedad tiene que creer en estos proyectos, pero la parte institucional debe apoyar los proyectos. Supongo que seguro que Nacho conoce mucho mejor que yo a un formador de emprendedores, un tal Jeffrey Timmons, que no estoy de acuerdo en una frase que le he leído. Dice que un emprendedor debe estar en la búsqueda constante de oportunidades sin tomar en consideración los recursos necesarios para llevarla a cabo, ya que si esta oportunidad es verdaderamente buena, el emprendedor buscará y encontrará los recursos humanos, financieros y materiales para hacerla realidad. A mí me gustaría que esta segunda parte fuera más realidad en este país. En otros países, con otra cultura, con otra forma de entender el hacer tejido empresarial, a partir de ideas, de iniciativas que surgen de los propios centros de investigación y desarrollo públicos y privados, me parece que aquí aún tenemos que avanzar un poco más, y lo que le deseo a Nacho es que en ese futuro tan prometedor que le espera, pues que cuente con los apoyos que realmente se merece su proyecto y su actividad empresarial. De manera que, como se ha comprometido con 7 consejos para el tema de la financiación de una buena idea, espero que esas ideas, que seguro que están en esta casa en particular, en la universidad en general, en los centros de investigación y desarrollo, pues tengan también la financiación que se merecen o la ayuda en financiación que se merecen para que ese cambio en el tejido, en el modelo productivo, que de discurso también decimos que está en la investigación, en la ciencia, en la innovación, pues que sea cada vez más realidad. La situación que estamos viviendo nos obliga a que hagamos todos un esfuerzo en esa dirección. De manera que gracias, Nacho, por dejarme decir estas palabras. Cuéntanos lo que creas conveniente y al final haremos un pequeño debate, pues, con las intervenciones con los que han tenido la amabilidad de asistir, muchos más que en otras sesiones. Esto quiere decir muchos más y muchos más jóvenes que en otras sesiones, y eso indica que aquí hay gente
que quiere oír mensajes de qué se debe, y a veces los consejos son también para decir lo que no se debe hacer, y por lo tanto les agradezco a todos su presencia, y sobre todo a los jóvenes, que es una buena clase, que aunque no sepan alguna ecuación diferencial de las que yo cuento, seguro que la clase de hoy les va a reventar mucho más para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. A mí me gusta dar las presentaciones de pie, porque si no os importa. Soy hijo de profesores y me gusta tener una relación más grande con la gente. Entonces, primeramente agradecer a la EINA el haberme invitado a dar esta charla y agradecer a todos los asistentes, porque la verdad es que es una alegría ver que esto se ha ido tan rápidamente. Hay dos sitios disponibles, tres, si alguno se quiere sentar, este es el momento. No sé si hay otro, cuatro. Si los que estáis de pie os gusta estar hora y media de pie, podéis quedaros, ¿eh? Pero que sepáis que os podéis quedar sentados ahora. Muy bien, pues nada, vamos a empezar. Bueno, pues me voy a presentar, aunque ya me han prestado bastante, pero... A ver. Soy Ignacio Correas, así me reconocéis mejor. Soy el fundador y el director gerente, o CEO en inglés, de Centia. Entonces, os preguntáis todos, ¿y qué es Centia? Bien, ya se ha dicho algo de que es algo de informática, algo de Linux, algo de software libre, pero lo voy a explicar de otra forma. Lo voy a explicar de una forma en la cual cualquier persona en este mundo que haya tocado nada en su vida me pueda entender. ¿Cuántos de vosotros os suena Outlook? A levantar la mano los que os suene. Si no levantáis la mano es que me estáis mintiendo, seguro. A ver, os cuento por qué todos tendríais que haber levantado la mano y por qué sé que estáis mintiendo. Hay 7.000 millones de personas en este mundo. 2.000 millones están conectadas a Internet. La mitad de estos, 1.000 millones, usan Outlook a diario. Y el resto tiene que conocer Outlook. O sea, la mitad de los internautas utilizan Outlook para el correo electrónico, su calendario, sus contactos, etcétera, etcétera. Con lo cual tenéis que conocer Outlook. Bien, la segunda pregunta es, ¿a cuántos les suena Exchange? Pues levanta la mano, venga, uno más, seguro que suena más gente. Vale, Exchange, para los que no lo suene, es el servidor de Microsoft que hace la magia detrás, que hace que Outlook funcione muy bien, que funcionen los que son los correos electrónicos, con el calendario, con los contactos, que funcione todo de maravilla. Muy bien, pero Exchange no es la única tecnología que hace que Outlook funcione de esta forma. Existen dos empresas en el mundo que producen tecnología totalmente compatible con Outlook de forma nativa. Una de ellas es una pequeña startup de Estados Unidos y el otro es el gran conglomerado que hay en Europa, o es al revés. El caso es que existen dos empresas en el mundo que hacen esta tecnología, solo hay dos empresas que las hacen. Y la verdad es que, bueno, dicen que si soy vasco y si soy de Bilbao puedo decir estas cosas, la verdad es que no estoy mintiendo para nada. Y sí, bueno, tengo alguna ascendencia, sí que es vasca, pero realmente sí que soy aquí. Pero es que todo eso es verdad. Igual algunos nos conocéis de años atrás, estoy ya adelantándome a la presentación, pero cuando invirtió en nosotros la empresa de capital riesgo OpenOcean, entonces éramos el servidor para pymes open source más popular de todo el mundo, pero nuestra evolución ha ido a competir directamente con Microsoft en el ámbito de Exchange, en el ámbito de Groupware, como sustitutivo nativo. Puesto que es por lo que nos ha estado llevando nuestra propia evolución. Bien, muchos de vosotros quizás os haya traído venir a esta charla porque vamos a hablar de capital riesgo. ¿Por qué estoy aquí para hablar de capital riesgo? Pues bueno, porque evidentemente tenemos capital riesgo en nuestra empresa, si no, no podré decir nada desde el punto de vista práctico. Os presento a nuestros inversores, aquí donde los veis, muy majetes ellos. Son OpenOcean Capital, una empresa de Helsinki. Y estos son los fundadores de MySQL. No sé si os suena MySQL, la base de datos más open source más popular del mundo. Está compitiendo directamente con Oracle, hasta que Oracle la compró de forma indirecta, pero la compró pues, por una mil millonada. Entonces, con todo ese bolsillo, lo que dijeron es, bueno, pues vamos a volvernos a Europa, montamos empresa de capital riesgo, pero ahora ya no vamos a ser nosotros los emprendedores, serán otros que hagan el trabajo, nosotros les ponemos dinero y luego recuperar la parte más divertida.
Entonces fundaron la empresa OpenOcean y lo que buscaban eran las empresas europeas más interesantes en código abierto. Código abierto o con modelos de negocio basados en comunidad no tienen por qué ser únicamente código abierto. Y bueno, pues empezamos a hablar, empezamos a negociar, llegamos a un acuerdo, invirtieron nosotros y esto fue ya hace 2 años, con lo cual pues nuestra empresa ha seguido la evolución, seguimos muy contentos con ellos, ellos siguen muy contentos con nosotros. Pues luego contaré más detalles, pero básicamente esta es la razón por la cual estoy aquí para hablar de capital riesgo. Y no es que solamente haya hablado con ellos, he hablado con decenas y decenas de inversores, conozco bastante del perfil, hemos participado en varios eventos de inversión, de búsqueda de capital riesgo, en fin. Aunque es con ellos, con los únicos con los que hemos firmado por ahora, no es que sean los únicos con los que hemos hablado. Pero antes de meternos en el tema en profundidad sobre los 7 consejos, que sé que venís a apuntarlos todos ellos, primero tenemos que hablar sobre qué es el capital riesgo, porque hay muchas formas de financiar una empresa y el capital riesgo es solamente una de ellas. Bien, lo más básico del capital riesgo es que te da financiación a cambio de un porcentaje de la empresa. No es una deuda que tú tienes que devolver, no es algo que te obliga a hipotecar tu casa o a dar avales, no, para nada. Simplemente ellos asumen el riesgo de que igual esta inversión no se recupera, pero invierten en ti porque creen en la empresa y a cambio lo que quieren es pues, un porcentaje de la misma. Por lo tanto, esto solamente es aplicable o se suele aplicar solamente a empresas que requieren alta inversión para crecer de forma agresiva, suele ser empresas muy tecnológicas y empresas que no van a conseguir la financiación por otras vías más tradicionales, pues como son los bancos. Aunque espera, hoy en día tampoco se consigue financiar por bancos, ¿no? Entonces, ahora mismo deberíamos ir todos a por capital riesgo. Pero en principio van empresas pues, de sectores TIC, de biotecnología, en fin, sobre todo de alta tecnología que requiere alta inversión para un crecimiento muy rápido y que en unos pocos años puede aumentar su valoración mucho. ¿Qué más características tiene el capital riesgo? Son inversiones a largo plazo. Por lo general está entre 3 y 7 años, pero puede ser más. Rara vez es menos tiempo. Entonces estamos hablando de que la relación con el inversor es durante años y años y años. Es otro tema a tener en cuenta. Más, de cada 10 empresas en las que un inversor de capital riesgo invierte, solo una tiene éxito. Esto es fundamental entenderlo. Quiere decir que esa de la cual tiene éxito tiene que compensar las pérdidas de las otras 9 y darle beneficio. Por lo tanto, cuando uno se aproxima a un capital riesgo, tiene que saber por qué va a ser la elegida entre las otras 10 y por qué va a dar unos beneficios de 100 veces lo que invierta el inversor. No se trata de darle un 20% más, no, se trata de un 200% más, o perdón, 2000% más. Bien, más. Existen diferentes fases de inversión, diferentes fases de crecimiento de una startup y por lo tanto diferentes perfiles de inversores. Si tú estás en esta fase, no vayas a hablar con un inversor de esta fase, porque te va a decir que no, por muy interesante que seas. Entonces, básicamente se pueden simplificar en una primera fase de inversión semilla, en la cual lo que se busca es, antes incluso de tener la empresa montada, de ver si la idea tiene algún sentido, hacer un primer prototipo para ver si esto funciona. Estamos hablando de una inversión entre 10.000 y 20.000 euros. Luego hablamos de la fase startup, la cual ya se crea la empresa, se crea el primer equipo de trabajo básico, se empieza a tener los primeros clientes. Ahí lo que entran son angel investors, que pues, invierten algunas decenas de miles, 50.000 euros, máximo 100.000 euros. Difícil encontrar angel investors que inviertan más allá. Ya en la siguiente fase empiezas ya con los que son los venture capital de verdad. Tienes las series A, series B, series C. Se llaman así porque son distintas fases de crecimiento. Series A está entre 1 y 2 millones, series B pues, puede estar entre 3 y 5 millones o 10 millones y ya la series C puede ser cualquier cosa. Y son, la primera fase es cuando la empresa todavía tiene pérdidas y lo que se quiere es dar un empujón fuerte a la parte de ventas y comercialización, quizás depuración de producto. La series B es ya cuando tienes un modelo de negocio bien definido y hace falta crecer de forma muy agresiva. Y la fase C es simplemente crecimiento cuando ya la empresa incluso tiene sus beneficios, pero que se quiere crecer aún más rápidamente. Entonces, ahí los inversores están especializados, cada uno en su área. A veces, uno de series A puede participar en una ronda de series B, pero ya no puede ser líder porque sus fondos son más limitados, etcétera, etcétera. Entonces, existen toda una serie de especialidades también ahí. ¿Y qué más?
Que tengáis en cuenta esto también. Si un inversor os dice que no, es normal. Lo normal es de cada 400 solicitudes, solamente una consigue una aprobación, consigue una inversión, consigue un acuerdo. O sea, realmente es difícil. Y los pocos que lo consiguen, los que lo conseguimos. No, realmente es complicado. Entonces, hay que ir también, hay que aproximarse a un inversor con esta modestia de decir, vale, yo tengo un producto o tengo una idea que sé que va a ser la bomba, o que yo creo que va a ser la bomba, pero sé que lo más probable es que me diga que no. Entonces hay que saber también cómo aproximarse al inversor para no recibir ese no de entrada. Luego hablaremos sobre esto. Vale, ¿alguna duda rápida hasta ahora? ¿No? Bien. Al final sí que vamos a tener mucho tiempo para preguntas. Entonces ya, si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena, habéis llegado a la mitad de la charla. Entonces vamos ahora con los 7 consejos prácticos. Bien, realmente cada uno son varios consejos, o sea que puedes sacar de aquí 30 horas. El primero es, ármate de paciencia. Hablar con un inversor y llegar hasta el momento en el cual firmas el acuerdo de inversión puede ser mucho tiempo. Sobre todo si es el primer inversor de capital riesgo, porque tiene que comprobar muchas cosas. A partir de una vez que ya tienes un inversor, es mucho más fácil ya poder hablar con otros y es más rápido. Pero el primero es muy costoso. Entonces, primero, tienes que estar seguro de que no vas a necesitar inversión de aquí a los próximos 6 meses. Y que el tiempo que le vayas a dedicar es tiempo que te puedes permitir que no vas a estar dedicando a clientes. Entonces, si lo estás pasando mal con la caja, si estás teniendo muchas pérdidas, si de aquí a 3 meses la empresa puede que se hunda, no empieces este proceso, porque es muy largo. Muy largo y requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Tienes que estar seguro de que tienes ese tiempo y le puedes dedicar ese esfuerzo para conseguir cerrar lo que es la... bueno, que puedes llegar a algo y que no vas a ser de las 399 que van a ser rechazadas. Y en segundo lugar, tienes que tener en cuenta que os quería decir, el consejo para que no os rechacen de entrada es no ir pidiendo dinero nada más empezar. Lo mejor es pedir consejo, empezar a crear una relación con el inversor. Decirle, oye, mira, tengo esta idea, esta es nuestra situación, ¿qué opináis vosotros? Entonces, a cualquier inversión le halaga el que le tienen consejo, entonces te dedica tiempo. Y entonces tú puedes empezar a generar una relación de confianza que te facilita mucho más la entrada y llegar hasta las siguientes fases de la negociación. Eso sobre todo para el primer inversor de capital riesgo. Con lo cual, te aconsejo tiempo, esfuerzo e ir con una forma más indirecta. Bien, consejo número 2. El capital riesgo es muy caro. Es la forma de financiación más cara que existe. La más cara. Entonces, ten en cuenta que tenéis que estar muy seguros de que esta es la vía que queréis seguir. ¿Por qué es la más cara? Bueno, a cambio recibes unos beneficios muy grandes. O sea, si has elegido bien el inversor, te va a dar un valor muy importante, te va a abrir puertas, te va a generar contactos, te da mucha credibilidad. Desde el punto de vista contable, te aporta financiación que entra dentro de tus fondos propios. Esto te da muchas ventajas para, yo qué sé, ir a un banco y pedir un crédito o ir a una convocatoria de ayudas y poder optar a las ayudas más grandes. Pero ten en cuenta que a cambio das un porcentaje grande de tu empresa, o grande o sustancial, y das con una parte muy importante el control de tu empresa. Entonces, hay que sopesar los pros y los contras y estar muy seguro de que esa es la forma por la que hay que ir. Mi consejo es no ir a por capital riesgo, a no ser que ya se hayan cubierto todas las otras opciones. Las otras opciones son capital semilla, después angel investors, si te las puedes saltar mejor aún, existe la opción de friends, family and fools, amigos, familia y... ¿Idiotas? Y en España tenemos la suerte de que sí que existe financiación para estas fases iniciales. FEDETI tiene varios programas, está el programa Biotech, están los proyectos FEDETI, está ENISA, que es otro que sirve también de puente entre CEDETI, precisamente entre los proyectos CEDETI y lo que es la inversión capital riesgo. Existen los proyectos Avanza. Hay muchísimas opciones para conseguir financiación en las fases iniciales y además una financiación que no es nada despreciable. Estamos hablando de 6 cifras, incluso 7.
y entonces hay que quemar todas las opciones para que la empresa esté lo más avanzada posible, el producto esté lo más avanzado posible, antes de empezar a optar por capital riesgo. Además, cuanto más avanzada esté la empresa y el producto con respecto a su evolución y su desarrollo, más posibilidades hay de cerrar una ronda de capital riesgo, más atractivo es la empresa y la oportunidad, más probable está, menos riesgo hay. Cuanto menos riesgo hay, más capital hay. Si el capital riesgo tiene que estar equilibrado. Vale. Tercer consejo. Luego que tenéis que tener muy en cuenta. El objetivo, si cerráis una ronda de inversión con capital riesgo, el objetivo tiene que ser vender la empresa. No puede haber otro. Vender la empresa al mayor valor posible. Si tenéis otro objetivo en la vida, si queréis que esta sea la empresa para toda vuestra vida, que no tiene por qué ser incompatible, pero tiene que ser algo secundario. Si ese es vuestro objetivo prioritario, no vayáis por capital riesgo. Capital riesgo invierte para luego sacar. Si no estáis de acuerdo, va a haber problemas. Entonces, existen principalmente dos salidas. Una es vender toda la empresa, pues como MySQL vendió a Oracle vía SAN, o bien salir a bolsa, que realmente era lo que MySQL estaba planificando. MySQL estaba preparando su salida a bolsa. De esa forma, abres lo que es la propiedad de la empresa y cualquiera puede entrar para comprar participaciones y hacerse socio. Bien, más cosas. El 4, este me encanta, muy romántico. Hay que buscar a tu media naranja. Es igual que los matrimonios, hay que encontrar a tu pareja ideal. Tú no te casas con cualquiera que encuentras por la calle, pues de la misma forma es con los inversores. Existen tantos tipos de inversores como inversores. Cada uno tiene su personalidad. Hay que buscar... Esto va en serio, hay que buscar personalidades afines, porque esa persona, el inversor, o que representa el inversor, que va a estar en tu consejo de administración, va a ser quien te juzgue, va a ser con quien tengas que trabajar en los consejos de administración. Si no hay entendimiento, si hay distintos valores humanos, va a haber roces, y son roces que al final van a llevar a una ruptura. Y dentro de esto, también insisto en aprovechar la fase noviazgo. La fase noviazgo es toda la fase antes de firmar el acuerdo. Cuanto más largo sea esa fase de noviazgo y más interacción haya, mejor se conocerá el inversor mejor te conocerá a ti y más fácil será que la decisión que tomes sea la adecuada. Por lo general, la fase de noviazgo, sobre todo para el primer inversor, no es bueno que sea menos de 6 meses. En nuestro caso, fue de 2 años. Incluso más, si piensas que es que cuando me los presentaron, me di cuenta que ya conocía a esta gente. Porque en mi empresa anterior éramos socios de MySQL, partners de MySQL, nos convertimos en su principal partner de formación certificada en España y también, bueno, esto ya es una historia personal, me invitaron a una fiesta privada para la gente de MySQL, pues están prácticamente toda la plantilla de MySQL y yo. Y ahí conocí a la mitad de la plantilla y bien, después, unos años después, un conocido común organizó una cena cuando me dijo, mira Nacho, tienes que venir aquí a Finlandia, te voy a presentar a estos inversores de Open Ocean, son muy interesantes. Voy ahí y digo, anda, Patrick, Monty, pero si yo os conozco. Ya, ah, sí, sí. Claro, ya empiezas una relación distinta. Sé que es un caso particular y que no es común llegar a una cena y que digas, ah, pues el inversor lo conozco. Pero es un ejemplo de que cuanto más conozcas personalmente a la gente que va a ver detrás, va a ser luego mucho más fácil. Y eso, luego estuvimos 2 años de noviazgo porque empezamos a hablar con ellos cuando aún no necesitábamos para nada el capital y estábamos preparados todavía. Fue un año entero hasta que nos decidimos, a ver, vamos a hablar de eso. Entonces, cuando pasó ese año, ellos me habían dado muchos consejos, yo los había puesto en práctica, había visto que realmente era interesante, que estábamos sacando valor de ellos y que si llegamos a acuerdo con ellos iba a ser un dinero inteligente, como se dice, el smart money, que iban a aportar mucho más que simplemente financiación. Ellos veían que yo escuchaba, que aplicaba sus consejos y que iba a ser fácil trabajar conmigo. Entonces, la verdad es que fue una apuesta en común y un acercamiento pues, que nos facilitó mucho la vida después y el asegurarnos de que estos eran los adecuados. En paralelo estaba en conversaciones pues, con 5 o 10 otros inversores y con ninguno estaba teniendo este feeling personal. Y la verdad es que llevamos 2 años con ellos y seguimos sin ningún tipo de roce. O sea, seguimos muy, muy encaminados, muy alineados en nuestra profesión. Bueno, ya hemos escuchado más de la mitad de los consejos, ¿eh? Y nadie se ha ido. Vale, el 5. Esto es algo que poca gente se da cuenta. Un inversor invierte en el equipo, no en el producto. El producto tiene que estar ahí.
el mercado tiene que tener sentido. Tiene que haber un cierto encaje y tiene que haber clientes y tiene que estar todo pues, que tenga sentido. Pero es difícil que el producto y el encaje con el mercado, el que se va desde el principio, vaya a ser con el que se tenga éxito. Hay que estar abierto a cambiarlo y adaptarlo, y eso solamente se hace si el equipo que hay detrás es bueno. En nuestro caso, empezamos siendo un servidor para pymes y ahora somos un reemplazo nativo de Exchange. O sea, es muy diferente. Lo que tiene en común es servidor, pero eso es todo. Sin embargo, si tienes un equipo muy fuerte, sabes que cualquier inversor sabe que un equipo fuerte es capaz de hacer un éxito de un producto débil, un producto flojo. Entonces, mi consejo es, desde el principio, cuidar el equipo, no solamente tener buenos hackers o un equipo muy fuerte técnicamente, sino tener también un equipo sólido pues, en todas las distintas áreas. Gente que puede traer referencia, gente de distintas edades, gente de distintas culturas. Abrir el equipo lo antes posible. Crear un consejo de, al menos de, no de administración, no forzosamente de administración, pero sí de advisor, de consejero, ¿cómo se dice? Consejeros, sí, gente que te pueda asesorar de alto nivel, darles participaciones para que se estén involucrados, en fin, que sea lo más completo posible, porque eso os garantizará a vosotros y sobre todo a los inversores que están haciendo una buena inversión. Muy bien, el sexto. Este también es muy difícil encontrar a gente que lo entienda desde el principio. Negociar una evaluación alta no siempre es bueno. Cuando estás negociando la primera inversión, o la segunda, la tercera, dices, vale, pues yo voy a intentar que mi empresa valga 10 millones, porque entonces ellos se quedan con menos porcentaje y yo me quedo con más y seré más rico. Puede que sí, puede que no, pero hay que tener en cuenta que cuando un inversor invierte, la valoración es virtual. La valoración se hará realidad si la empresa tiene éxito. Si no se hace realidad, la valoración es cero. Con lo cual, si tú presionas mucho y consigues al final que el inversor se quede con poco porcentaje, a cambio te va a exigir mucho más resultados y se va a poner más nervioso si la planificación no se cumple. Y os puedo asegurar que las planificaciones jamás se cumplen. Muy raro es que una planificación se cumpla por encima. Lo normal es que siempre haya problemas, siempre haya imprevistos, que los modelos financieros no sean los que se han previsto al principio. Con lo cual, si has presionado mucho al principio, luego el inversor te va a presionar otra vez. Os pongo un ejemplo. Digamos que un inversor invierte en una empresa 1 millón de euros. A cambio de solamente un 10% de la empresa. Tú has negociado y dices, va, solamente un 10%. Estás en fases iniciales todavía. Por lo tanto, eso significa que la empresa vale 10 millones. El inversor va a querer que ese millón le valga mínimo 10 millones para poder recuperar la inversión de las otras 9 empresas en las cuales ha fracasado. Y luego va a querer su beneficio. Con lo cual, si el inversor va a necesitar una valoración de por 10, entonces necesitas que la empresa se venda por 100 millones. Y si quiere beneficio, pues igual te va a exigir venderla por 200 millones. Pocas empresas llegan a esa valoración, pocas empresas TIC. Entonces, si has presionado mucho, o consigues esa valoración, o el inversor se va a negar a una venta menor. Por ejemplo, ventas de 50 millones de euros. Creo que está mal, es una salida muy baja. Pero para eso tendrías que haber negociado un poco más generosamente. Tendrías que haber dado un 20% a la empresa. Tendrías que haber dicho, vale, esto vale 5 millones en lugar de 10. Entonces, puede ser muy contraproducente. Conozco casos de empresas que se han hundido cuando tenían la opción de salir por 50 millones, 70 millones y no era suficiente para el inversor. Entonces, hay que ir con pies de plomo ahí, sobre todo en las fases iniciales, en las primeras inversiones. Si aprietas demasiado, puede que estés rompiendo el saco por la avaricia. Y luego, por otro lado, también. Si el inversor tiene poco porcentaje de la empresa, o si ha tenido que invertir mucho dinero, va a exigir mucho de ti. Si eres un emprendedor, que mi caso, por ejemplo, cuando cerramos con OpenOcean tenía 34 años, pues sí, tienes una cierta experiencia, pero nunca has llegado a trabajar en estos niveles, ¿no? Y necesitas un poco de mentorización pues, para aprender qué es lo importante, aprender por dónde tienes que tirar hasta que consigues despegar y seguir. Crece hasta el siguiente nivel, ¿no? Si has apretado demasiado, el inversor te va a exigir a cambio que sea un CEO ya desde el nivel de alto. Vale. Entonces no te va a dar segundas oportunidades. Entonces vas a tener que ir siempre, estás siempre apostando y o ganas siempre o en algún momento te va a reemplazar por otro CEO. Con lo cual,
la apuesta no es solamente de que puede que hunda la empresa por no encontrar, porque la empresa no puede llegar a tener una valoración muy alta en tiempo corto y puede que te quedes sin trabajo también, porque el inversor diga, tú no me estás cumpliendo con los objetivos que me has dicho, me prometiste una valoración muy alta y tú no lo estás consiguiendo, así que fuera. Con lo cual, esto es un riesgo también para el emprendedor si es demasiado ambicioso. Bien, y lo último. Buscar capital riesgo es, como ya hemos dicho, una tarea muy intensiva. Requiere mucho esfuerzo, requiere mucho tiempo y es muy común perder el norte y pensar que una vez que ya está firmado ya está todo conseguido. Hay que celebrarlo. O sea, si se consigue cerrar una ronda de inversión, desde luego toda la empresa se tiene que ir de huelga, quizás dos días seguidos, una fiesta gitana. Pero hay que pensar que es solamente un medio, solamente es un paso. No puedes llegar al día siguiente y decir, vale, ¿y ahora qué? Pues no lo sé. No, es, siempre tienes que tener la mentalidad de, vale, pues cuando consiga esto voy por aquí, si no lo consigo voy por aquí, siempre la planificación a largo plazo. Muy bien, y pues básicamente esto era todo lo que quería decir. Como conclusiones, a mí me gustaría resaltar, básicamente, que la capital riesgo no es una tarea imposible, pero sí que es difícil. Y hay que saber qué pasos hay que dar para conseguir cerrarla. Al final es todo sentido común, pero hay que saber qué cosas son las importantes para poder aplicar el sentido común a eso mismo. Sobre todo el tomarse con calma, saber que las posibilidades de fracaso son grandes, con lo cual no desanimarse si se fracasa, esto pasa a todos. Si entra capital riesgo, cambia completamente la filosofía, las dinámicas dentro de la empresa, se hace mucho más interesante, más divertido. Pero cambia mucho más, la exigencia es mucho mayor. No ser vaidioso, intentar cerrar el equipo lo máximo posible, encontrar a tu inversor que sea la media naranja y sobre todo continuar a partir de ahí, no pararse. Bien, y ahora tenemos un rato para preguntas. Pues venga, abrimos ese turno de intervenciones y empezamos por aquí. Yo os había prometido una, que es la de, sabiendo que estamos en España, un país calificado como puesto número 97 en seguridad jurídica por el Banco Mundial, enhorabuena lo primero, y segundo, cómo os habéis atrevido, cómo os habéis enfrentado a un marco regulatorio en el que no tienes por qué cumplir los contratos que te ponen delante. Vale. Bueno, el primer paso para mantener una cierta seguridad jurídica en España es no invertir en fotovoltaica. A partir de ahí, sí que es cierto que existe una cierta inseguridad jurídica. La verdad es que es bastante vergonzoso las ciertas cosas que se ven por ahí. Nosotros no hemos tenido ese problema. La administración pública ha cumplido con nosotros en lo que es nuestro ámbito. Se nos ha dado apoyo tanto desde el punto de vista local, desde Zaragoza se nos ha apoyado, desde el gobierno de Aragón se nos ha apoyado, desde el gobierno de España se nos ha apoyado y se ha cumplido con los contratos, se ha cumplido con lo que se nos había prometido. No se nos ha cambiado la legislación que nos afecte directamente, entonces no hemos sufrido eso. Yo, por otro lado, también me gustaría decir que sí, es cierto que España quizás no sea el país ideal, pero realmente es que no existe el país ideal. O sea, gracias, si cruzas los Pirineos y vives en otro país, te das cuenta de que sí, que hay cosas que funcionan mucho mejor, pero también hay otras que funcionan peor. En cualquier país, incluso en Finlandia me he encontrado cosas que funcionaban mejor en España. Y Finlandia lo consideramos como el país ideal, pues no lo es, lo siento. Entonces, estoy de acuerdo contigo, la parte de seguridad jurídica no tendría que ser, el Estado tendría que optar siempre al 100% de seguridad jurídica, y en este caso en los últimos años se ha visto que no se ha cumplido, pero por otro lado España tampoco es una república bananera. O sea, yo sí que estoy contento, creo que se puede emprender desde aquí de España, y tiene otras ventajas. ¿He respondido tu pregunta? Bien. Sí, por favor. ¿Puedes, por favor, hablar un poquito más sobre el capital semilla? Sí. ¿Qué quieres saber de capital semilla? Un poquito que nos cuentes, entonces, qué opciones hay, cómo son exactamente. Sí. ¿Cuándo es el momento interesante? Bueno, nosotros precisamente capital semilla nos lo saltamos, no lo necesitamos. Lo cubrimos, primero, con dedicar muchas horas de trabajo no cobradas, y segundo, pues una ronda de Friends, Family and Food. Entonces, eso nos lo saltamos.
si eres un emprendedor joven con poca experiencia profesional, yo creo que es muy recomendable, sobre todo por el consejo que te pueden dar. O sea, la gente con más experiencia te puede ayudar a eso. Si has cumplido la treintena, ya te podrías lanzar a crear la empresa por ti mismo y saltarse esa fase. Conozco empresas que han utilizado capital semilla, les ha ido bien. Conozco otras que les han metido demasiada presión y han tenido que cerrar. Entonces, aquí en Zaragoza creo que sí que hay bastante movimiento de startups financiado o promovida por el ayuntamiento, y sé que organizan de vez en cuando encuentros con inversores de capital semilla o angel investors en las dos primeras fases. Yo creo que Zaragoza es un buen sitio para poder empezar y para poder hablar con este tipo de empresas. Capital Semilla te va... esos son gente que no te va a exigir tener ingresos todavía. Se va a enamorar de la idea, o se debería enamorar de la idea. Si no lo hacen, es malo. O no, no lo sé. Depende del caso. Pero, eso. Si tienes a poca experiencia que tengas, quizás te lo puedas saltar. Más preguntas. ¿Qué porcentaje de la empresa máximo aconsejarías ceder? Uf, eso depende de cada caso. Lo normal es que esté alrededor del 20%. Entre el 15% y el 25% sería lo razonable. 30% yo lo pondría como el límite. Dependiendo del caso, dependiendo de la situación, dependiendo de lo estratégico que sea el inversor, puede ser. Si hay un inversor que te exige 50% más, huye de él. Esos son los tiburones. Esos no te van a aceptar jamás, nunca. Solamente quieren controlar, pero son gente muy miope. Eso es un 51%. Vale. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, claro. Vale. Y hay gente que está... O sea, bueno, me imagino que sí, ¿no? Evidentemente. Pero realmente da la sensación de que hay poca gente que esté dispuesta a poner mucho dinero por un porcentaje tan pequeño de la compañía. ¿Hasta qué punto te puedes sentir presionado con alguien que tiene el 20% de tu compañía? En el fondo, tampoco tiene muchísimo poder, por decirlo de alguna manera, sobre tus acciones, ¿no? No, no del todo. Una cosa es el poder de los propietarios, que luego está el poder del consejo de administración, y luego está el poder del equipo de gestión. Sí, los propietarios son quienes eligen al consejo de administración, pero luego es el consejo de administración quien toma las decisiones gordas. Y luego es el equipo de gestión quien lo pone en práctica. El equipo de gestión pues son el director de marketing, el director de ventas, el director general, el director de operaciones, etc. Son los que llevan la empresa en el día a día. Por lo general existen los acuerdos de socios, que todos los socios firman, todos los propietarios firman, y que básicamente le dan unos poderes extra a los inversores. Eso es normal. De acuerdo, los inversores solamente controlan un 20%, pero tienen derecho de veto de ciertas decisiones. Entonces, y por lo general también tienen un puesto relevante en lo que es el Consejo de Administración, con lo cual las decisiones a largo plazo vienen de parte del Consejo de Administración, que no es que lo dominen, pero sí que tienen una buena influencia. Y al final los socios solamente se reúnen una vez al año, dos veces al año con mucho, y las decisiones que tienen que tomar están ya masticadas por el Consejo de Administración, con lo cual solamente pueden... vetar las decisiones del Consejo de Administración si se ponen todos a una, o decir que sí y firmar. O sea, realmente los socios como tales tienen poco derecho de decisión. Este Consejo de Administración que toma las decisiones. Entonces, si alguien con 20% puede tener una influencia muy grande. Vale. Perfecto. Sí. No, es la manera, porque claro. Mi experiencia con empresas normalmente tener 50%, hombre, con el 30% tienes una serie ya de sobre Consejo de Administración, uh-huh. Es una serie, entiendo, de poderes que te sí. Confiere la ley, ¿no? Entonces, pero entiendo que si vas a un 15 o un 20 te deberías tener sí. Para proteger tu inversión, tener. Exacto. Sí. Sí. Había dos preguntas, una en esta línea de pregunta Ignacio ahora. Más o menos, ¿nos puedes decir la cantidad aproximada de dinero gastada en abogados en comparación con el millón de euros de inversión para la negociación del pacto, de todo, o sea, digamos, lo que le supone, lo que le puede suponer a una empresa dotarse del equipo jurídico suficiente para estar al nivel de los equipos de los inversores, esa por un lado. Y por otro, en España yo creo que habrá 4 o 5 inversores de este nivel que puedan llegar a ese nivel de millones de euros en proyectos tecnológicos, ¿has tenido contacto con alguno? Y cuál, digamos,
sin nombrar igual personalmente, pues qué cosas es lo que las que no te gustaron tanto, ¿no? De la propuesta que hacían estos inversores en España. Vale, la primera pregunta. Sí, siempre que hay una ronda de inversión hay un gasto importante en abogados. Y por lo general, en la ronda de inversión uno de los acuerdos es que la empresa cubre los gastos. Hay abogados independientes que tienen que revisar todos los documentos, decir al inversor, sí, todo esto es verdad y no hemos encontrado ningún otro documento que estén ocultando. Luego hay que firmar, nosotros nos comprometemos personalmente a que no hay ningún otro documento o ninguna otra, ningún otro tema legal oculto, no tenemos muertos en el armario, etcétera, etcétera. Y es un gasto importante. No sé yo, los gastos pueden ir entre 15.000 y 25.000 euros por cada ronda de inversión. O sea, no es despreciable. Pero a partir de ahí, sí, necesitas abogados, de vez en cuando. Pues, necesitas tener un secretario al que no hay que pagar, pero los gastos tampoco es que sean tan altos. Nosotros seguimos sin tener un abogado internamente, no lo necesitamos. Mientras podamos contratarlo y que es un abogado externo que nos dice unas horas al mes, es suficiente. Que me sé yo, pues 500 euros, 600 euros al mes o quizás 1.000 euros. Hay picos donde sí que tienes que gastar más por temas puntuales, pero por lo general estamos hablando de eso. No es una cantidad muy grande, aparte del gasto inicial. Y luego, sí, en España sí que hay inversores de capital riesgo. Habrá una decena de inversores de capital riesgo que invierten en empresas pues, tecnológicas interesantes, que invierten en cantidades entre 1 millón, 2 millones, 3 millones incluso. Conozco algunos que han invertido 8 millones. Y no son malos, no son para nada malos. O sea, son inversores, he tenido conversaciones con ellos y no son malos para nada. Es la gran ventaja de tenerlos en España, es que están muy cerca. La desventaja es que en España somos el peor país en marketing interno, con lo cual todo lo que se haga en España va a estar denostado. Siempre vamos a apostar más por algo que venga de Francia o de Finlandia o de Estados Unidos. Pero hay inversores profesionales aquí. La razón por la cual nosotros nos decantamos finalmente por OpenOcean es básicamente porque ellos son el inversor más especializado en nuestra temática, porque ya los conocía antes y había una sintonía personal, y porque nos pueden aportar su experiencia como, uno, emprendedores, y segundo, sacar un producto de software libre al mercado y convertirlo en una gran salida desde Europa y venderlo en Estados Unidos. O sea que es un modelo muy similar al que estamos siguiendo nosotros. Entonces nos aportan muchísimo. O sea, para nosotros es el mejor inversor para esa fase. Los elegimos, hubo sintonía y al final llegamos a todo. ¿Podríamos haber optado por una España? Sí, podríamos haber intentado. Y quizás hubiéramos conseguido llegar al acuerdo. Nunca se sabe, la historia nunca se sabe cómo podría haber sido, ¿no? Pero no, en España sí que hay buenos inversores. Sí. Yo quería preguntarte por el momento crucial de las ampliaciones de capital, ¿no? Has hablado de porcentajes realmente bajos. Aquí tenemos algún, por ejemplo, el patrón de estas sesiones es un tipo de capital riesgo tradicional desde hace muchos años. Ahora está más tranquilo, sí, debe ser la edad y tal, pero el momento de la ampliación de capital es crucial. ¿Tiene algún compromiso en los contratos estándar? ¿Tiene algún compromiso el inversor en cubrir las ampliaciones de capital o simplemente mantener el porcentaje? Me refiero que en algunos casos los saltos, pues por pasar de diseño, de desarrollo a producción, etcétera, etcétera, puede requerir una inversión importante, entonces se obliga al inversor a cubrir la ampliación de capital que suscriba el Consejo de Administración, o no se obliga, porque en ese caso la empresa se queda colapsada, o tiene que contar con un tercero al cual le tiene que ofrecer más del 20%, para conseguir una alianza de forma que se pueda conseguir el 51 al menos, ¿no? Sí. Entonces, claro, este es un drama que ha dado al traste con la mayoría de las empresas y que en el esquema de que de cada 10 empresas, pues 7, 9 sí. Fracasan, sí. Pues ese es el gran problema. Y sobre todo cuando tienes una relación, que tú lo has dicho muy bien, cuando tienes una relación muy personal con el inversor, él sabe perfectamente cuando tú estás con el calzoncillo abajo, y entonces plantea la ampliación de capital y probablemente si dice que no entra en la ampliación de capital, se acabó la empresa. Sí, sí. Entonces yo sé, a ver cómo lo manejas con tu juventud y con este tema. Bueno, gracias por lo de juventud. A ver, es muy difícil obligar a alguien a participar en una ampliación de capital, pero por otro lado, como emprendedor,
lo peor es estar a merced de, del inversor. O sea, si dependes de que el inversor te ponga dinero, entonces él va a tener la sartén por el mango. Es algo que hay que evitar siempre que se pueda. Pero por otro lado, que el inversor esté obligado a hacer una ampliación de capital también es muy difícil. Por lo general depende del caso, depende de la situación. En nuestro caso, evidentemente, no había obligación por su parte y si él quería obligar a una ampliación de capital de riesgo, necesitaba, o sea, una ampliación de capital de la empresa, necesitaba la aprobación de más del 50% de los socios y evidentemente no tiene ese control. Eso sí, si había más de la mitad de los socios que estaban a favor de la ampliación de capital, el resto estaba obligado por nuestro acuerdo de socios a aprobar esa ampliación de capital y los términos que el Consejo de Administración definiera. ¿Qué ocurre? Pues que nuestros inversores, pues su filosofía, y además tienen fondos para ello, es de, una vez que han hecho una inversión, continuar invirtiendo en las siguientes rondas de capital junto con otros inversores para ellos no diluirse, no perder porcentaje. Pero eso es propio suyo. O sea, hay otros inversores que invierten una vez y luego ya dicen, es que no tengo más dinero, pues este fondo es muy pequeño, y a partir de aquí, pues si quiere diluirse, hay que diluirse. Pero depende del caso particular. Sí, tú. Una pregunta. ¿Qué porcentaje de vuestra tecnología os guardáis en el bolsillo para poder jugar precisamente con el producto final? Es decir, ¿en qué manera os protegéis frente a un inversor que resulta demasiado listo, pero que, creyéndose listo, se cree que tiene la empresa encima de la mesa toda la tecnología? En el caso de la TIC es muy probable porque se necesita, en fin, cerebro y unos medios que están hoy en día al alcance de mucha gente, ¿no? Entonces, si se cree eso, supone que vosotros o el que ha creado el producto no se ha guardado ninguna carta, ningún porcentaje de tecnología en la cual, si él no la pone, el producto no funciona. Es decir, ¿Qué salvaguarda hay que tener en ese caso de meter un inversor? No tenía entendido la pregunta. ¿Qué puede hacer ese inversor con la tecnología? La tecnología pertenece a la empresa. No, la tecnología no pertenece a la empresa. La tecnología en TICS pertenece al cerebro que ha creado la empresa y el programa o la aplicación correspondiente. Sí. Perdón. O sea, estáis trabajando en un terreno en el que el cerebro humano, la personalización, tiene su importancia y yo diría que su trascendencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué porcentaje es el que se dedica o no se dedica a ningún porcentaje? Son cartas abiertas. Básicamente, con las TIC lo que puedes proteger es el copyright, puedes proteger las marcas, patentes, más difícil, y todo eso es... Todos esos son derechos que pertenecen a la empresa. Claro, esa tecnología, esos copyrights, tienen poca utilidad si no tienes luego las personas detrás que lo comprenden y que lo dominan y que son capaces de moverlo. Entonces, esta gente tiene que estar vinculada a la empresa para continuar con el trabajo. O sea, si esta gente se va, el producto tiene poco interés por sí mismo, o lo tiene a corto plazo, pero a medio plazo ya empezará a decaer. No sé decir porcentajes, es más un tema humano de motivación del personal y de confianza que separarlo. Entonces, puedo poner el ejemplo de la gente de MySQL. Ellos vendieron su empresa con toda la tecnología a Sun Microsystems pensando que Sun iba a desarrollarla y iba a hacer que esta tecnología llegara a más gente y a competir con Oracle. Después se enteraron de que, esto es, todavía no es oficial, pero es bastante claro, que Oracle había llegado a un acuerdo con Sun y que quería comprar Sun, pero solamente si tenía MySQL dentro. Bien, Oracle compró Sun con MySQL para cerrar ese producto y que ya no le hiciera más competencia al propio Oracle. ¿Qué pasó? Pues que el propio fundador de MySQL decidió, aparte de fundar OpenOcean, decidió crear su propio proyecto en paralelo basado en el código de MySQL porque lo había hecho software libre. Al ser software libre, Oracle no podía hacerle nada a él. Y él pues creó su propia base de datos MariaDB basada en el propio código que tenía él. Él era el fundador de MySQL, con lo cual era el que mejor lo conocía. Y ahora MariaDB realmente le está quitando el mercado a MySQL. Y ahora Oracle tiene de nuevo a otro competidor con la misma tecnología, incluso mejor.
Con lo cual, quizás en nuestro caso la salvaguarda para casos como este es hacer nuestra tecnología software libre. De forma que si alguien, si por ejemplo Microsoft viene y nos compra de forma indirecta, nosotros sepamos que en cualquier momento podemos seguir desarrollando el código llamándolo pues lugar de Central y al CEN. Sí. El 100%. Sí, sí. ¿Con cuántos inversores de capital riesgo habéis llegado a tratar antes de encontrar a la media naranja OpenOSEN? Conversaciones iniciales, muchos. Conversaciones más avanzadas ya menos. Y ya cuando empezamos a hablar más en serio con OpenOSEN decidimos no perder tiempo con otros, porque absorbe mucho tiempo, absorbe mucha atención y no merecía la pena dedicárselo a otros porque MySQL, OpenOSEN era quien nos encajaba al 100%. ¿Nos han invertido dinero otros? Todavía no, ya estoy por ver. Sí, okay. Ignacio, permíteme que te gracias por tu presentación, me ha parecido muy buena, de verdad. Yo tenía una pregunta, y perdona mi ignorancia absoluta en este tema, pero ¿qué le prometes a los inversores de las dos primeras fases? ¿O son simplemente filántropos o fools que deciden meter dinero? ¿Qué es lo que le prometes para que decidan meterse a...? Hombre, les das participaciones. Uh-huh. Es también como capital riesgo. Sí, entrando es como capital riesgo, pero el tipo de análisis que hacen de la empresa es mucho menor, es más visionario que lo que hacen lo que es el capital riesgo como tal. Y también la participación es menor, entiendo, ¿no? Es muy pequeñita. No tiene por qué ser tan pequeñita. Ten en cuenta que arriesgan dinero en fases muy iniciales cuando cualquier cosa puede pasar. Y cuando el equipo no está formado del todo, cuando no tienes clientes o casi no tienes. O sea, su nivel de riesgo es muy alto. Entonces, no es que les des un 5%, puede que les des un 20%, 25%, pero también porque te interesa tener a esta persona en el consejo de administración o involucrar a la empresa. Yo qué sé. Alguien que haya sido, que haya tenido ya una empresa dentro del mismo campo que estás trabajando tú, alguien que haya tenido ya esa empresa, que haya tenido una salida exitosa, que haya triunfado, que lo haya hecho varias veces, que tenga muchos contactos, y dices, yo quiero este en mi empresa. Y le dices, oye, dame 100.000 euros, te doy el 20% de la empresa. Y fíjate lo que vamos a hacer. Y tienes el poder de decisión, compartir conmigo, lo que sea. O sea, los tienes que involucrar. Si eres muy rácano, te va a disparar el tiro por la culata. Pero tampoco es 50%, eso no es lo que. Más preguntas. Sí, por favor. Yo me he quedado con el tercer, bueno, agradecerte a la charla, era súper interesante. Me he quedado con el tercero de los consejos y es una percepción, conocer tu percepción. En mi caso, estoy en el tercer año de vida de la empresa, con lo cual estoy viendo crecer la criatura. Sí. El tercer consejo era que el objetivo final tienes que asumir que sea vender la empresa. Sí. Ahora en ese capítulo, digamos casi pues como ese hijo que has visto nacer, ¿cómo lo asumes tú? ¿Cómo lo percibes? ¿Ha cambiado mucho desde el momento en el que esa realidad del capital riesgo entra en tu empresa y cambia la filosofía, cambia la visión? No, es que esa filosofía la tienes que tener ya antes. Definitivamente. Sí, y lo importante no es tanto el venderla y deshacerte. O sea, tú puedes venderla y continuar involucrada en la empresa, porque la empresa realmente es lo que aglutina lo que es el proyecto que tú quieres desarrollar. O sea, tú puedes vender la propiedad de la empresa, pero si alguien involucra en ella, o incluso vender solamente una parte, pero que la salida sea esa, vender una parte, y lo que tú buscas es que tu proyecto se integre dentro de una entidad más grande que le dé más espacio para crecer. O sea, vuelvo al ejemplo de MySQL. Cuando lo vendieron a Sun Microsystems, consideraban que al venderlo a una de las principales empresas TIC del mundo, esto les iba a abrir muchas más posibilidades y que MySQL iba a crecer muchísimo más gracias a todos los recursos que tenía Sun. Porque estaban trabajando ya con la salida a bolsa. O sea, ese era el plan y habían invertido ya $1,000,000 para la salida a bolsa. Un millón, que se dice pronto, para luego tirar la basura. Entonces, no lo vendieron por deshacerse el proyecto y hacerse rico, sino por continuar en el proyecto. Entonces, como emprendedor, a ti no te importa tanto la empresa, te importa el proyecto. Y te importa hasta dónde puede llegar. Y si tú lo que buscas es controlar la empresa y que sea tuya, entonces no estás trabajando porque el proyecto sea lo más grande posible. Con lo cual no te encaja el capital riesgo. El capital riesgo es lo que te ayuda a expandirte. Vale, sí. Agradecer también la charla. Siguiendo con la pregunta de Vicente, ¿es en estas
cuando empiezas a negociar con el capital riesgo, se puede llegar, o entiendo que se pacta ya, esa salida, esa... ¿Hay un horizonte temporal ya pactado de, pues mira, me imagino, no sé bien cómo va, pero me imagino que se presentará en alguno de los casos, según el importe del que hablemos, un plan de negocio a 5 años o como se haga, digamos, pero luego ya pactas en esa fase la posible salida o normalmente no se pacta? Quiero decir, pues a lo mejor pactas, mira, pues si todo va de acuerdo al plan de negocio, dentro de 5 años yo voy a salirme, me quedo como director general o vendo participaciones, o se pueden dar muchos escenarios. Se dan muchísimos escenarios. Lo que pactas y lo que cierras es el tiempo máximo en el cual esos inversores van a estar en la empresa. Que luego, dependiendo de las circunstancias, ellos lo pueden, ellos, con acuerdo de todos los socios, lo pueden extender. O sea que realmente no terminas de pactar nada, ¿no? Pactas un horizonte temporal en el cual crees que más o menos esto tiene sentido. Pero es todo lo que pactas. Luego, las salidas. Sí que tienes que tener respuesta a la salida que te va a hacer todo inversor. De esto, ¿qué salidas puede tener? Entonces tienes que saber quién podría estar interesado, dependiendo del mercado al que vas, con el modelo de negocio al que vas, con la propuesta al que vas. Entonces tienes que pensar ya en una serie de empresas grandes que pueden estar interesadas, o bien el por qué crees que la salida es salida de bolsa. Entonces son preguntas a las que tienes que dar respuestas. Es algo muy prematuro. Y al final, si la empresa cambia el producto, cambia el posicionamiento, pues evidentemente cambiará la salida. Cuando los inversores hacen las preguntas, es no tanto para recibir la respuesta, sino para ver cómo piensas. Y lo mismo con el plan de negocio. El plan de negocio, cuando tú se lo das, una vez que se ha firmado la inversión, lo van a tirar a la basura. Y tú deberías tirar a la basura también, más o menos. Pero te lo piden para ver cómo piensas. Para ver si piensas en pequeño o si piensas en grande. Para ver si tiene sentido las cifras que pones o no tiene sentido. Para ver tu nivel de madurez comprendedor y tu nivel de visión. Sobre todo es eso. Pero todo inversor sabe que ningún plan de negocio se cumple. Y hay que mantener esa flexibilidad de mente, esa flexibilidad de espíritu, y los propios inversores tienen que mantenerla también. O sea, si no se adaptan a las circunstancias, van a ser malos inversores. Entonces eso es algo que también tienes que verles desde el principio. Hay una cosa que has dicho como axioma. Hay que cuidar el equipo y olvidarse del producto. No olvidarse, pero vamos. Sí. Esto... Yo pienso desde mi punto de vista que reza con las empresas o con las compañías, pero no con las demás, evidentemente. Cierto. Y que la idea es potencialmente, como decía Ruengo, es importante que mantenga un nivel de discrecionalidad respecto del producto. En las TIC no hay, casi no hay problema.